Hace falta modificar la ley, ya que es increíble que teniendo una ley que prohíbe la venta de tabaco a menores, sean precisamente ellos quienes inician como fumadores, y que como sociedad tenemos un papel importante, ya que debería haber más reportes, dado que existe una línea telefónica en caso de que la ley antitabaco no se encuentre regulada en restaurantes y lugares cerrados. Así lo declara la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora de investigación y prevención del tabaquismo en la UNAM. Un niño es difícil que tenga 40, 50 pesos para una cajetilla, pero sí puede tener 4 o 5 pesitos para comprar un cigarro, ¿sí? La otra cosa que tenemos que trabajar mucho es que alrededor de las escuelas no se venda este tipo de tabaco. Ustedes ven que alrededor de las escuelas hay estos puestecitos en donde se vende tabaco unitario. Yo como niño pues voy y compro mi tabaco, ¿no? Mencionó también que hoy en día la industria tabacalera es quien ha preparado todo para introducir nuevos productos al mercado. Tal es el caso del dispositivo IQOS. Son cigarrillos híbridos. Hagan de cuenta, yo les digo un poco en broma, hagan de cuenta que se cruzó un cigarro de tabaco con un cigarro electrónico. Lo van a ver. Entonces, son productos dañinos, no están permitidos en nuestro país, no está demostrado que ayuden a dejar de fumar. Y sí, lo que se está viendo en otros países es que son la puerta de entrada para los adolescentes para que tengan el fumado dual. Finalmente recalcó que este tipo de cigarro es incluso más dañino que un cigarro común. En que ha habido ya reportes muy importantes, lo van a ver, traigo unas fotos de explosión del cigarrillo electrónico. Entonces imagínense, han volado falanges, han fracturado mandíbulas. Entonces esto es terrible porque estamos en la tercera generación de cigarrillos electrónicos, que la idea es que las pilas tengan cada vez más voltaje para que no la tengan que estar cargando tanto los usuarios. Ese más voltaje en un espacio cerrado genera mucho calor y genera un mayor riesgo de explosión. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Ileana Adame.